Bueno, eh, yo puedo decir, como, como nací en un contexto familiar cristiano y muy en contacto eh, por parte de, de, de mis hermanas, yo soy el pequeño de la familia de mis hermanas que eh, empezaron a estudiar en, en, en los colegios de las Dominicas, yo soy asturiano en Oviedo. Pues cuando llegó mi turno, por decirlo de alguna forma, pues ya contacto, mis padres contactaron con los dominicos. ¿no? Entonces, quiere decir que en ese sentido desde el inicio he tenido un contexto, eh, un contexto fácil. ¿no? Y ya en, en el ámbito escolar con los dominicos es cuando yo pues ya empecé, sobre todo en el momento de la adolescencia, y adolescencia y avanzada, pues bueno, ¿qué quieres ser en la vida? ¿Qué quieres hacer? Empiezas a pensar con gran despiste inicialmente, pero como que fui orientando pues mi vida, a la vida que hoy día profeso, ¿no? Eh, siempre lo he tenido claro, yo creo que uno lo va clarificando en la medida en que uno va también madurando personalmente como persona, eh, madurando también en, en su fe, en sus compromisos de fe, a dónde le llevan o le derivan, ¿no? Eh, yo puedo decir que hasta ahora pues en lo que en los años transcurridos de mi vida por la opción que he tomado pues me siento muy muy libre interiormente y al mismo tiempo muy feliz ¿no? uh -huh. bueno pues uh, hemos tenido retos o desafíos hacia el exterior es decir por la realidad social en la cultural social religiosa en la que estamos y retos más bien hacia el interior de las propias congregaciones ¿no? hacia el exterior los retos es cómo eh, bueno pues seguir poniendo en valor el, pues la, la vida consagrada la vida religiosa es decir qué aporta a la sociedad ¿no? a la vida religiosa a la vida social, a esta sociedad en la que estamos hoy ¿no? que nos plantea pues nuevos desafíos y la, la cultura del momento la, la evolución de la propia sociedad en el momento eh, ese es un, un, uno de los principales desafíos que, que tenemos hacia el exterior ¿no? y hacia el interior pues es, es palpar nuestra propia realidad. ¿no? Es decir, en España en concreto hemos vivido un momento de, de boom vocacional, eh, los años de posguerra, sobre todo los años 50, los años 60, bueno, pues por razones históricas, razones que todos conocemos. ¿no? Eh, ahora eh, ha llegado un momento de, de reducción de número de, de religiosos y de religiosas. ¿no? Pero esto lo estamos viviendo, yo creo que como una oportunidad, ¿no? es decir, para ver, es decir, eh, Qué es lo que las congregaciones, atendiendo a sus carismas, a sus raíces, a su aportación, ¿no? incluso histórica, a su memoria histórica, pues puede seguir aportando aunque sea menos religiosos y, o menos religiosas, no. Es decir, qué creatividad necesitamos para seguir inspirándonos eh, en el momento en el que estamos y seguir aportando, pues, nuestros patrimonios históricos, culturales. ¿no? Yo creo. Pues, con, bueno, en primer lugar, mucho trabajo. en segundo lugar, yo quiero decir, es, es mucho más lo común aquello que nos une, como consagrados. entonces, para mí, el conjugar los dos papeles está, está en la base de la consagración religiosa, que luego lleva el apellido dominicos, el apellido jesuitas, el apellido hijas de la caridad, el apellido, etc. Eh, en el fondo, es la consagración religiosa que es lo que, que nos une. ¿no? y no me puedo decir que no me ha resultado difícil. Eh, eh, ese doble papel, ¿no? Es decir, hacia casa, bueno, hacia la casa, digámoslo así, pues uno tiene que asumir el papel que le corresponde en estos momentos como provincial y hacia la conferencia de religiosos, pues el papel también que le corresponde, ¿no? Y no no, no he percibido en mí ninguna tensión interior con respecto a eso, ¿no? Muy bien. Es una, una buena pregunta, ¿no? Eh, es decir, yo creo que, la, a ver, los, los religiosos tenemos, oh, bueno, como formando parte de la Iglesia, ¿no?, eh, lo que el Evangelio anuncia como, como digámoslo así, alternativa ¿no? para, de alguna forma, desarrollarnos como personas. ¿no? Eh, yo creo que lo que aporta es, un, es decir, una sabiduría, ¿eh? una sabiduría asentada a lo largo de, de, de los siglos, ¿no? eh, que se inspira en el Evangelio, que se inspira, por lo tanto, en, en Jesucristo y que la, la hace realidad o por utilizar la expresión la, la, la encarna ¿no? somos de carne y hueso no la, la encarna en realidades históricas concretas ¿no? entonces yo creo que ser, eh, decir, ser memoria precisamente pues de, de, de esta de esta realidad no de estos de esta sabiduría de la vida que se inspira o que el, el evangelio de jesucristo nos nos inspira. ¿no? ¿Y qué puede aportar a la sociedad? Pues yo creo que puede aportar, en primer lugar, un horizonte de vida, un sentido para la propia existencia, unos valores muy, muy concretos, ¿no? que pasan pues, por el respeto de lo, de lo humano, el acompañar el crecimiento de las personas, el, de alguna forma, eh, preocuparse y cuidar el sufrimiento de las personas, no procurar pues una sociedad también bueno, pues más justa para todos, ¿no? eh, una, una sociedad donde la dignidad humana eh, sea el principio fundamental que deba regir pues todos nuestros actos. ¿no? Es decir, ese, ese, ese fondo de sabiduría asentado a lo largo en la Iglesia de dos mil años de, de historia, eh, para nosotros es una autoridad. O sea, es una, no solo una autoridad moral, es una autoridad espiritual, es una autoridad eh, antropológica, yo diría. ¿no? Eso. Uh -huh. Bueno, yo podría decir que a nivel global el papel de la vida religiosa se ha tenido un, un papel más incisivo. ¿no? Eh, aquí en España hemos tenido un papel más discreto, pero hemos tenido un papel. Eh, es decir, yo creo que los religiosos las religiosas, las comunidades, ¿no? han ido participando, sobre todo en la primera fase del Sínodo, es decir, a nivel más local, ¿no? en las parroquias, que han, que han, cuando han convocado ¿no? pues reuniones para reflexionar juntos, eh, a, nivel, a nivel diocesano ¿eh? también, unas diócesis más, en otras menos, pero ahí siempre han estado los religiosos y las religiosas. Nosotros, como Confer, también hicimos una reflexión y enviamos nuestras propuestas como conferencia. También a la Secretaría General de, del Sínodo. ¿no? Y luego a nivel nacional, pues también hemos participado. ¿no? Eh, yo diría que nuestro papel es, es un, un reclamo de esa dimensión que tiene la vida religiosa por naturaleza, que es ese reclamo un poquito más profético. ¿no? Eh, me explico: decir, la, la, el reclamo profético es, 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 es agudar, agudizar la vista y el oído para escuchar y ver, es decir que qué pasa a mi alrededor, qué ocurre, no, es decir, dónde, dónde la iglesia pues es necesaria, dónde la iglesia debe responder, eh, cómo intento dialogar con lo que escucho, aunque a lo mejor inicialmente me resulte o contraproducente o distante o incluso agresivo, no, porque a veces los mensajes que recibimos no son pacíficos, no, a veces hay mucha agresividad verbal o, o agresividad de juicio, no.